Si yo fuera tú, Cuchi, me quedo hasta el final, solo porque creo que hay una sorpresa. Hola, Cuchis. Hace mucho tiempo, en un video que se tituló Compras en Venezuela, yo les pregunté y ustedes le dieron super like al video porque querían que recreara el maquillaje que usé ese día. Y como lo prometido es deuda, aquí les viene. Usé productos parecidos para poder recrear y obviamente como estamos en primavera, quise usar un labial más primaveral como es el morado. Lo primero que puse fue este aceite fino para la cara y puse mi primer. Para preparar el rostro y que se vaya absorbiendo todo eso cuando. Y mientras tanto puedo ir haciendo los ojos y lo primero que usé fue este primer en todo mi párpado móvil. Y luego estoy tomando la estrella de este maquillaje, esta paleta de Maybelline, de blushes, Naked or Nude, algo así. Y lo primero que estoy agarrando es un color rosado mate y lo estoy poniendo en todo mi párpado móvil. Luego estoy usando un color rosado más tostado y lo estoy marcando mi cuenca con él. Y luego estoy oscureciéndolo un poco más con un color amarronado. Y todo esto lo estoy difuminando muy bien. Estoy usando esta brochita que es bastante buena para difuminar porque es bastante suave. Luego estoy marcando muy bien la vesterna con un color agrisáceo y también la línea superior de las pestañas, dándole un poco de dimensión al maquillaje. Y por último paso, voy a difuminar todos estos tres colores, tomando un color bien clarito para mezclar. Puede ser el mismo que pusiste en el párpado móvil. Es un maquillaje muy expreso y muy rápido y me gusta jugar con las texturas entre shimmer y matte. Luego coloco el mismo color gris en la línea inferior de las pestañas y ilumino el hueso de la ceja, seguido por el lagrimal. Ahora vas a tomar un delineador, el que más te guste, ese me encanta, el de Jessie's Girl, me fascina. Y vas a hacer un delineado estilo gatuno, siguiendo la forma del maquillaje. Te puedes ayudar con tape o con una tarjeta de crédito, pero mi truco o mi consejo que más doy es el poner tu codo con un soporte en la mesa y luego seguir la forma. Hacer un triángulo y rellenarlo. Creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar. Luego vamos a estar usando esta máscara que es mi favorita. Y lo que hago es poner varias capas en las pestañas superiores y luego en las inferiores porque no se pueden olvidar. Y ella hace el trabajo sola. Luego en el maquillaje o en el video usé estas pestañas, que son exactamente las mismas pero ya estaban muriendo. Y lo que tienes que esperar es que se seque y luego vuelves a pasar el delineador para tapar un poco la pena y que se vea más uniforme. Luego estoy poniendo polvo HD en todo mi rostro con esta mofeta y también estoy rellenando con esta brochita la línea o la parte de las ojeras. Y luego vamos a estar aplicando una BB cream. Y esta es una de mis favoritas porque tiene aceite argán, entonces hace que tu cara se vea un poco más hidratada y bella. Coloco una capa bien delgada de BB cream. Y luego, vamos a volver a sellar con polvo HT. Y luego siguiendo la base. Esta base me gustó muchísimo para primavera porque es cubriente, pero a la vez da un brillo bien sano a la piel y la hace que resalte y se vea muy linda. Fue la que usé en ese video y siento que me gustó el acabado final. Cubre bastante, es bien bien cubriente, que ni siquiera vamos a tener que usar corrector. Vamos a sellar todo seguido con este polvo de Max Factor y es un polvo compacto que marca muy lindo. Es uno de mis favoritos del momento. Para eso estoy usando esta brochita de Amazon, que es demasiado buena para el polvo. Seguido de esto vamos a contornear porque llevo un contorno bien marcado. Y no se asusten, no va a quedar así. Lo que tienen que hacer es marcarlo bien y luego antifuminando. Y ven, así queda. Solo tienen que tener mucha paciencia, pongan su música favorita y cambien un poquito. Pero es el contorno que me está gustando ahorita últimamente. Bien bien marcado, pero bien difuminado.
Seguido de eso vamos a poner la iluminación y vamos a contornear la nariz. Y también debe ser difuminada bastante bien. Pero es mi cirugía plástica del día, me gusta muchísimo. Y esta paleta de verdad que es la mejor del mercado últimamente. Trae todo lo que necesitas. No está usando otra cosa. Y le vamos a poner este rubor, no fue el que usé, pero como mezclé un rubor con iluminador en ese video, decidí que voy a usar este ya que tiene su brillo propio. Y luego estaba usando los Poreless Lipsticks, solo que en el video usé uno rojo y aquí estoy usando uno morado. Y delinearlos con esto es muy importante porque tienden a chorrearse full. Entonces sí, para trabajar estos es lo mejor. Y este me encantó porque como estamos en primavera, hay que adaptarlo un poquito más a la primavera. Y además no había rojo, así que bueno. Y así queda el maquillaje, de verdad que me gustó. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén súper chéveres y espero que hayan disfrutado este tutorial de maquillaje que les acabo de realizar. Y es uno de mis favoritos. Ustedes le dieron bastante like al video de compras en Venezuela y este fue el look que usé, un look parecido. También les quise demostrar que usando otros productos, los que tú tengas en tu casa, puedes recrear cualquier look que veas en YouTube. Solo tienes que ver más o menos qué colores usa y no sé qué, y listo, no necesitas tener exactamente las cosas que tienen las youtubers. Pero, como yo sé, cuando uno ve un video de YouTube, un video de compras, se antoja de muchas cosas, pero a veces no vivimos en el mismo país o en el estado que estamos no hay, porque cada estado en Estados Unidos es distinto. O simplemente nuestro país tiene escasez como Venezuela. Así que quise regalarle cosas que usé en este maquillaje. Obviamente no les voy a regalar todos porque no soy millonaria, pero sí la mayoría de las cosas que puedes usar y con otras cosas que tengas en tu casa recrear exactamente este maquillaje. Lo primero que te voy a estar regalando es este producto que está aquí, pero obviamente esta es la mía. Tú me vas a decir cuando ganes y nos vamos a comunicar por Facebook qué tono de base es el que quieres. La base que usé en el primer video o en el video original no es esta, pero son muy parecidas. Las dos tienen la misma fórmula, pero esta viene mucho más tono. La que usé fue la Healthy Skin de Neutrogena, pero viene solo en 4 tonos. Y es así como que no funciona. En cambio esta no solo viene en millones de tonos, sino también se adapta a la piel y tiene protector solar, tiene otras cosas que no, ¿cómo decirte? No tiene la otra, muchas otras cualidades. Además que esta sirve para tanto piel grasa como para piel seca porque hidrata full y te da como una luminosidad así toda natural o sana, digamos así. Y eso es lo que me gustó, además que viene con esta pompita, viene muy bien presentada y es de muy buen tamaño. Y también tiene como una onza, así que está bien para mandarla por correo. Que esa es otra cosa que la otra no puse por ya. Luego les voy a dar la Miss Manga y también depende de ti cuando te la ganes. Porque viene en dos presentaciones, waterproof y normal, y también viene en tres colores si no me equivoco. Brown, black brown y the blackest black es este que tengo yo. Y esta es mi máscara favorita y de verdad que es un tiro al aire cuando te pones pestañas postizas. Usas esto y ellas ya se van a pegar y se van a quedar súper hermosas porque esta le da una fuerza a tus pestañas increíble. Así que esto también puede ser tuya, pero obviamente te voy a mandar la nueva. Otra cosa que sí compré es la protagonista de este maquillaje, que es la paleta nueva de Maybelline. Esta es la mía. Esta es la mía y estos son los colores. La comparan con la Naked 3, pero realmente no se parece. Se parecen, pero no son iguales. Y usé varios colores de esta paleta y lo podrán ver en el tutorial. Y básicamente usé toda esta paleta para hacer este look, lo que es una paleta muy versátil. Son nudes, pero rosados como la Naked 3. Y esta es la tuya y como puedes ver, está totalmente sellada. Así que sí, no te preocupes. Esta es la tuya y se va a ir directo a tu casa. También te compré el labial que usé aquí. Este es el mío. Es el Bare Lipstick. En el video del video de compras usé uno morado, uno rojo, perdón. Pero cuando lo fui a buscar, no lo tenían. Y dije, voy a agarrar este morado berenjena porque es tan bonito. Hidrata full los labios. Y como la base gritaba primavera por todos lados. Así que te agarré este.
Y este es el Butter Lipstick de NYX. Y este es en el tono 05 Hank. Yo pensaba que decía Hulk, pero no, es Hank. Y está súper hermoso. No sé por qué me pica tanto la nariz. Es mi tono favorito. Y como tú sabes, este está todo sellado. Y este es el mío. Y es como un morado que tira a rosado, como fucsia, pero no. Así que bueno, si te quieres ganar estas cuatro cosas, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal y a mi canal de vlogs. Todos los links están acá abajo. Debes darle like a este video. Estar suscrito a mi página de Facebook de Like, no la original, la de Like, porque por ahí voy a estar anunciando a la ganadora. Y en Instagram, porque también voy a estar anunciando a la ganadora. Si no tienes Facebook y tienes Instagram, pues puedes hacer eso. Si no tienes ni Facebook ni Instagram, te lo recomiendo porque eso toma como 5 minutos y no tienes que subir fotos ni nada, solo tener una cuenta y ya. Y te suscribes a mi página o lo que tú quieras hacer. Más fácil es hacerse una cuenta en Instagram. Así que por si acaso quieres intentarlo, el Instagram. Debes dejar un comentario donde me digas de dónde eres, cuál es tu nombre, cuál es tu nombre en Facebook o en Instagram y qué es lo que te gusta de este canal. Y te voy a pedir una sola cosa, una sola cosa. ¿Cuál es tu animal favorito? Porque en mi canal de blog voy a estar empezando a hacer radios dominicales todos los domingos. Y el primer radio lo voy a estrenar cuando saque este video de sorteo. Y va a ser acerca de tu animal favorito. La ganadora tiene el privilegio de elegir el animal favorito que quiera. Así sea panda, lo que sea. Yo estoy en zoología, así que sí. Tengo como habilidad para hablarte de eso. A ver, sí, esas son básicamente todas las reglas. Es súper sencillo, voy a elegirla al azar y las voy a estar anunciando en mi Instagram y Facebook de Like. Y cómo buscas esos Facebook o ese Instagram, solo por Spati la Cuchi y ya. Y listo, súper fácil. Sin más que decir, espero que les haya gustado este maquillaje y por supuesto que estén ansiosas por el sorteo. Oh, se me olvidó algo súper importante. Este sorteo va a estar abierto por 2 meses para que todas tengan... O sea, 2 meses lo puse así porque me parece que solo por si acaso no quiero fallarles. Así que 2 meses va a estar abierto este sorteo para que todas tengan oportunidad de participar. Así que sí, sin más que decirle, muchísimas gracias. Espero que... gane la Gucci más bella, porque verdad quiero que tengas estas cosas. Te sugiero que te comuniques conmigo apenas yo anuncie tu nombre para poder elegir el tono de la base y todo lo demás. Te quiero muchísimo. Bye. Hey Gucci, pásate por mi último video que se trata de cómo llevar tus accesorios de viaje y luego cómo organizarlos. Y es súper interesante y fue una petición de una de mis Gucci. Así que lo hice con mucho cariño. Te espero ahí. El link está acá abajo. Besos.